Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Mira mis trabajos y mis penas, perdona todos mis pecados, Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia, que nunca se equivoca, y te suplicamos que aparte de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia y misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como mis antepasados, con la conciencia limpia, porque tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según sus designios y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, a la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador. Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido el heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mí desde depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos, por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer?
porque los siete han estado casados con ella. Jesús le respondió: no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios, pues cuando resuciten los hombres se casarán ni las mujeres, no se casarán ni las mujeres ni los hombres, serán dados en, ni las mujeres serán dadas en matrimonio, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Aquí tenemos la segunda carta que manda San Pablo desde la cárcel a Timoteo, por quien dice que reza día y noche. Hijo querido, este lenguaje precioso de fe, luego todo este como himno de conceptos profundos, se le invita pues a avivar el don recibido por la ordenación. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, su prisionero, que tome parte en los padecimientos por el Evangelio. Y presenta como el Señor que nos ha salvado, que nos ha dado una vocación santa y que he sido hecho heraldo y apóstol y maestro, constituido en razón del Evangelio. O sea, toda una presentación, todo un acicate de ayuda para Timoteo y toda una comunión y un agradecimiento a las obras de Dios que son gratuitas. Con este Evangelio, de esta actitud arrogante de aquellos que no creen en la resurrección, los saduceos, entonces quieren poner un caso de conciencia. Entonces van al maestro y le presentan pues esta mujer con estos siete hombres y hermanos, todos ellos sin descendencia, ¿al final de quién? Y no se enteran de nada, porque al final es otra la historia. La que Dios hace es la historia de la salvación, que tiene por aquí la realidad esponsal como camino de santidad y como camino de expresión del amor de Cristo por su Iglesia. Sacramentalmente, los esposos hacen presente esto. Los que están en esta actitud de los saduceos están en una fe jurídica, de conceptos, no de vivencias, no de conocimiento profundo del don de Dios, sino de cumplimiento de normas. Y así también se puede estar en la Iglesia, en un preceptismo, viviendo el preceptismo, y todo son verdades, pero no es verdad, porque no hay el conocimiento profundo. Estáis muy equivocados, desconocéis el poder de Dios y la Escritura. O sea, les llama simple y llanamente ignorantes, que es lo que son, absolutamente ignorantes, en el desconocimiento, no en el insulto, porque el Señor no insulta nunca, sino que da palabras en esta parresía, en la verdad, en fortaleza. Y para remachar el clavo, presenta como es el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, cuando se hace presente a Moisés en la zarza, en aquella zarza ardiente que atrae la atención de Moisés, y el Señor así se revela: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por tanto, todos están vivos para mí. Y por tanto, hay resurrección. Y está en uno de los 12 artículos del credo. Creemos, creo en la resurrección de la carne. En el día de hoy celebramos a San Marcelino Champagnat, que es el fundador de los maristas, que aquí cerca de la parroquia hay su presencia. Nacido en el año de la Revolución Francesa, o sea, 1789.
y que en 1817 fundará esta congregación benemérita para la enseñanza de los jóvenes, particularmente para los que tuvieran dificultad, los hermanos maristas. Y también aquí en Barcelona, a un santo sacerdote de los operarios diocesanos fundados por el Beato Domingo Sol, de la provincia de Castellón, si bien de la diócesis de Tortosa, donde estuvo en el seminario, también en el seminario de Córdoba y también en el seminario de Barcelona, en que el día 15 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen María, del año 1936, recibió la palma del martirio. Pidamos la intercesión de estos santos, de estas figuras, para que nos ayuden en nuestro caminar y en nuestro seguir a Jesucristo. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor. Para que los ricos no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, roguemos al Señor. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades, roguemos al Señor. Para los que vivimos en nuestro pueblo, barrio, parroquia o comunidad, logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, roguemos al Señor. Para que con el trabajo de este día cooperemos en la construcción de un mundo mejor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu meditatis et in animo contritus. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios eterno, y Dios está en el cielo. Hosanna en el cielo,
bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Odette Tirot y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Marcelino Champagnat, el Beato José María Peris Polo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias.